Varios temas de trabajo, sobre todo en mi rol de senadora nacional, representante de la provincia de Río Negro y defensora de los intereses de Río Negro. Así que me parece fundamental poder contar con los elementos necesarios para poder hacer esa labor tan digna y tan linda que es poder defender a mi provincia en un ámbito tan importante como es el Senado de la Nación, ¿no? Y por otro lado, proyectos conjuntos que tenemos con Pedro Pesati, que cuando yo era legisladora, creamos el Instituto de Historia Rionegrina para poder fomentar el trabajo de nuestros escritores provinciales, conocer más de nuestra historia contemporánea. Cuando uno quiere leer algo sobre Río Negro, le cuesta mucho conseguir un texto y creo que desde el Parlamento se puede hacer mucho de eso, ¿no? Nosotros a través del legislador Jorge Ocampos. Así que, bueno, la intención es que ese Instituto Rionegrino de Historia de la provincia pase al ámbito de la legislatura y podamos trabajar desde allí. ¿Se avanzó algo más en ese sentido, no? Bueno, en la idea de buscar la legislación adecuada para que ese instituto deje de pertenecer al Poder Ejecutivo para pasar al Poder Legislativo y desde allí, bueno, trabajar en el fomento del trabajo de nuestros escritores, que hay que jerarquizarlos y revalorizarlos. También hablamos de la posibilidad de que haya ferias, donde podamos mostrar el trabajo y la producción rionegrina en el Senado, también con el apoyo y el aval de la legislatura de Río Negro. Así que, bueno, una serie de trabajos muy importantes. ¿Cuál es el análisis que hace después de las elecciones de ayer? Y, bueno, ¿cuál será la relación entre el gobierno nacional y la provincia de Río Negro? Bueno, ojalá sea una relación de respeto institucional, ¿no? Siempre hemos peleado y bregado para que haya respeto hacia las provincias, aun cuando el signo político no coincide con el signo político del gobierno nacional. Nosotros seguimos peleando por una redistribución de los ingresos mucho más equitativa entre nación y provincia. Inclusive hace poquito se sancionó una ley para que los principios de la ONU referido al trato de la deuda de los fondos buitres también se aplique a las provincias, ¿no? Que hay bastante desigualdad en el tratamiento, sobre todo de los gobernadores amigos y de los que no lo son. Así que tengo expectativa, esperanza, como todos los argentinos, en que esto cambie y que realmente se respete la República y el federalismo.